Bueno, lo que ha sido la semana que ha pasado, no hemos tenido hechos contra la propiedad. Sí podemos mencionar una situación, tuvimos el fallecimiento de una persona en un domicilio particular, quien bueno, se da parte a la dependencia policial el día domingo en horas de la tarde del fallecimiento de una persona, la cual aparentemente estaba cortando el césped. Bueno, y en virtud de desconocerse los motivos de previamente el fallecimiento de esta persona, se dio participación a la justicia. Hasta el momento no tenemos mayor información que es. No indica esto de que haya sido por alguna, o sea, no se sabe la causa todavía hasta que no esté el informe forense en este caso. Claro, policialmente no tenemos todavía el motivo o la causa de lo que ha producido el deceso de esta persona. Por eso es que se inician las actuaciones y bueno, se da participación a la justicia para que se investigue dicha circunstancia. ¿Detenidos por estos días? Sí, en el día de ayer tuvimos en horas de la tarde una situación, un conflicto familiar en un domicilio de esta ciudad, en el cual bueno, se hace presente el personal policial y procede a la aprehensión de un masculino expareja de la mujer propietaria de la vivienda. Bueno, y actualmente se encuentra alojado en la alcaldía de Río Segundo, imputado por el delito de violación de domicilio. ¿Tenía restricciones esta persona? No, no, simplemente un conflicto familiar y bueno, al llegar el personal policial constata la situación y se procede a la aprehensión de este ciudadano y bueno, se da participación a la justicia. ¿Accidentes de tránsito? No hemos tenido en la semana accidentes de tránsito, lo que ha sido la circulación vial ha estado bastante tranquila en ese sentido. ¿Allanamientos? No, tampoco hemos tenido allanamientos, como así tampoco tuvimos hechos contra la propiedad en lo que ha sido la semana esta que ha pasado. Señor comisario, estamos en una fecha muy, muy particular donde, bueno, también por las fechas que cae, lo que es Nochebuena, lo que es cae Navidad, también justo coincide con el fin de semana. Quizás muchas personas se ausenten de sus domicilios. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esta gente? Bueno, los consejos de siempre son no publicar la ausencia del domicilio en las redes sociales, dar aviso a algún familiar o algún vecino de confianza que pueda controlar la vivienda y cerciorarse de que esté todo las medidas de seguridad en condiciones para evitar que tengan posibles hechos contra la propiedad. Y bueno, en sí, bueno, mantener las reservas, como bien dije recién, no redes sociales, dar aviso a un familiar y bueno, en cuestiones de que quieran cerciorarse o quieran asesorarse en materia de seguridad, que se lleguen a la dependencia policial y consulten, podemos darle algunos consejos o brindarle lo que necesiten para que puedan tener la seguridad que corresponde en su vivienda. Gustavo, hace unos días hablábamos sobre el operativo verano que se iba a montar aquí en la ciudad de Villa Rosario. Bueno, viene justamente este fin de semana, que sabemos que normalmente Villa Rosario recibe mucha gente de toda la zona. ¿Ya se va a comenzar con este operativo o se ha montado algún operativo especial por estas fechas? Bueno, como siempre, como sabemos, viene el 24 y el 31 que tenemos eventos bailables en la localidad, por lo cual se ha montado un operativo especial para la finalización de esos eventos, a efectos de disuadir las juntas de personas en sitios públicos que puedan llegar a generar algún desmán a posterior de los eventos. Y sí, a partir del 25 se ha dispuesto ya un operativo en lo que es zona de costanera, que es lo que vamos a denominar aquí operativo verano, que va a contar con personal extra del que ya posee Villa del Rosario para el control de costanera y trabajo en conjunto con personal del ERIC y, bueno, y de las demás instituciones que trabajen allí. Un operativo que se va a desarrollar durante todo el día, en horas de la tarde, ¿cómo está previsto? Y se ha previsto, sí, en todo el horario pico de concurrencia masiva de personas en la zona de costanera. Va a durar todo el horario que se concentre la mayor cantidad de gente en el lugar y bueno, va a disponerse de motocicletas, bicicletas y personal de infante que va a estar distribuido estratégicamente en toda zona de costanera. Gustavo, con respecto a los comercios, la parte comercial, años anteriores, bueno, se ponía también policías caminantes que estuvieron realizando algún tipo de control, se va a estar realizando por el gran movimiento que ya estamos viendo Sí, eso comercialmente. también, sí, efectivamente, está previsto para los días 24 a la mañana, a la tarde, también para el día anterior, el día 23, que ya sabemos que la gente comienza a concurrir a los comercios para adquirir alimento o juguetes o elementos que quieran
comprar para pasar las fiestas, bueno, se va a disponer de personal de infante, de móviles que estén en zona comercial, desde el inicio hasta el cierre de los comercios. Al igual también en el sector de banco, por los cajeros y la gran concurrencia de gente que va a estar retirando dinero. Gustavo, le dejamos un saludo desde la comisaría a la comunidad. Sí, bueno, desde la comisaría de Distrito Villa del Rosario se les desea a todos los ciudadanos de Villa del Rosario unas felices fiestas, sobre todo una feliz Navidad este 25, que lo puedan pasar en familia y disfrutarlo como realmente se merecen.